Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta cuarta clase de este programa de capacitación en herramientas de la economía social y solidaria para el desarrollo local. Estamos empezando el segundo bloque de esta formación. Nos estamos metiendo específicamente en algunas de las líneas temáticas que consideramos prioritarias y donde vemos que puede haber una sinergia entre cada uno de estos temas y el cooperativismo y el mutualismo. En este caso particular, el título de la clase es La construcción de la soberanía alimentaria desde los principios de la agroecología y tenemos dos invitados especiales para hablar de este tema, personas que vienen haciendo recorridos muy importantes en esta dimensión. En primer lugar, Luciano Cordon nos va a estar contando cuáles son los principios de la agroecología y por qué estos principios tienen una fuerte conexión con el cooperativismo. Luciano es diseñador en permacultura, activista, docente, agricultor y tiene más de 15 años de experiencia en el ámbito de la permacultura. Es además integrante del Consejo del IPC, que es la Convergencia Internacional de la Permacultura para Argentina. Como siempre, cada una de las experiencias o de los temas que queremos tratar, nosotros lo referenciamos a un caso concreto, a una experiencia en un municipio que nos muestra que lo que hablamos a nivel conceptual es realizable, que es posible, que no son solo teorías. Para este caso, vamos a estar hablando con el intendente de Gualeguaychú, Esteban Martín Piaggio, que es intendente desde el año 2015, pero que desde el 2010 trabaja en la gestión pública municipal en las áreas de salud y desarrollo social y como profesión es médico cirujano. Como veremos, Gualeguaychú es una referencia en esta materia, tanto en el ámbito legislativo como en las políticas públicas en general. Gualeguaychú ha hecho un recorrido que para nosotros es un ejemplo que debe ser compartido para todos aquellos municipios que deseen avanzar en el camino de la soberanía alimentaria. Así que sin más preámbulos, yo le doy la palabra a Luciano, que nos va a compartir su presentación conceptual respecto de la agroecología y su relación con el cooperativismo. Luciano, gracias por participar. Gracias, Sebastián, gracias a todos, gracias también a Martín Piaggio que está acá. Y bueno, voy a compartir pantalla y básicamente quiero arrancar contando un poquito cómo llegué hasta acá. Y el cómo llegué hasta acá hoy tiene que ver con Gualeguaychú, ¿no? Y la verdad que para mí desde lo personal y para muchos dentro del movimiento de agroecología y de soberanía alimentaria, lo que sucede en Gualeguaychú, lo que sucedió con el lanzamiento del PAS, que después lo va a cortar Martín, yo no quiero profundizar en eso, pero sí contarlo como un hito histórico, ¿no? Y yo voy a tratar de contarles algunos de los principios de la agroecología y aportar algunas miradas, pero básicamente basándonos en que hoy es posible, ¿no? Hoy tenemos un caso, uno, entre varios, pero un caso que realmente para los que venimos trabajando desde hace mucho tiempo en esto nos emociona directamente. Yo, rememorando y pensando, recordaba ver a los pioneros del movimiento de la agroecología y de la soberanía alimentaria en el Congreso del PAS, los primeros días de diciembre del 2018, ver a esos pioneros emocionados, ¿no? Y pudiendo ver algo que en algún momento era una utopía, el poder verla concretada en la realidad, ¿no? Y me refiero a Miriam Gorman, a Jorge Rulli, a Belo, a Walter Pengue, y me estoy olvidando de otro montón de los que estaban ahí presentes. Y la verdad que fue muy importante, fue para muchos de nosotros un hito histórico, y ahí fue donde de algún modo nos conectamos entre algunos de los que estamos acá para arrancar esto. Y a mí me parecía importante, porque la verdad que eso que sucedió en Gualeguaychú para la agroecología nos cambió a todos. No solo fue un desarrollo local para Gualeguaychú y para Entre Ríos, sino que fue la potenciación de un montón de procesos en un montón de lados. Desde ese momento hasta hoy han pasado gran cantidad de sucesos, desarrollos, acciones, y más que nada por ver que eso es realmente posible. Y quiero hablar de algún modo del contexto antes de empezar en el por qué vamos a hablar de soberanía alimentaria y de agroecología. Porque de alguna manera el desarrollo de esta clase, de esta charla, hubiera sido bastante parecido, porque los argumentos del por qué, la importancia de la soberanía alimentaria y de la agroecología,
van más allá y más acá de este contexto. Pero hoy, en este contexto de cuarentena, tenemos algunas palabras claves que nos ponen la agroecología y la soberanía alimentaria en otra dimensión. ¿Y por qué? Porque básicamente la situación y el contexto que estamos viviendo ahora tiene que ver puntualmente con los modelos de producción agroindustriales que tenemos, ¿no? Vamos a tener dos o tres palabras claves que por ahí nos van a acompañar durante la charla, pero en realidad que nos vienen acompañando y que tiene que ver básicamente con el concepto del ecosistema inmunológico, ¿eh? El pensar el sistema inmunológico como algo global, como algo biológico que nos atraviesa a todos los seres que vivimos en este planeta. Y esta pandemia y esta cuarentena ponen de manifiesto cómo, a partir de otra de las palabras claves, la zoonosis, cuando los modelos industriales de producción de carne y de proteína vegetal empiezan a hacinarse, a tener una escala que va más allá del humano y de lo biológico, en realidad empezamos a tener los problemas que tenemos hoy, que básicamente tienen que ver con nuestro modelo de producción agroindustrial. Más allá de después lo que cada uno pueda entender como el diagnóstico puntual del contexto por lo que estamos hoy. ¿Y por qué me parece importante aclararlo, ¿no? Entendiendo que parte de estas gripes y pandemias y epidemias que vienen en los últimos tiempos tienen el vector animal, tienen la zoonosis dentro de esto. Y cuento esto porque esto pone de relevancia lo que vamos a ver hoy. Porque además de todo lo que vamos a contar en relación a la soberanía alimentaria y a todo lo que genera de desarrollo local la agroecología, hoy es una llavecita para poder sanar el ecosistema inmunológico que tenemos dañado, ¿no? Hoy la agroecología se plantea como una herramienta tanto en lo social, en lo económico como en lo ambiental para poder modificar un montón de las dificultades y los desafíos que tenemos. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria? Y la soberanía alimentaria, esta es la definición que se hizo desde la vía campesina en su momento, es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles y producidos de forma sostenible y ecológica. Y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto puntualmente es la definición de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria no tiene que ver simplemente con el tener acceso a un plato de comida, sino a qué plato de comida, en qué condiciones, cómo va a ser producido, dentro de ese formato de producción, cómo van a ser las relaciones sociales y de trabajo para poder producir ese plato. Básicamente tiene que ver con la soberanía. La soberanía alimentaria es un eje que se pone en la comida, pero en definitiva atraviesa todos los órdenes de lo que hoy entendemos como soberanía, y más en la Argentina, donde nosotros históricamente nuestro modelo productivo tiene que ver con la producción de alimentos. Y nosotros realmente, para tener soberanía, necesitamos tener soberanía alimentaria. Esta es la llave. Y la llave de un montón de cambios que no tienen que ver solo con la salud en el plato y con la salud de los trabajadores, sino con la mirada sistémica que aporta la agroecología, que ahora vamos a ir profundizando de a poquito. Pero el eje de la soberanía alimentaria, para poder reforzarlo, es la clave para poder tener autonomía. Y esto funciona tanto en micro como en macro. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, nos vamos, cuando hablamos de soberanía, a la nación, al país, a la Argentina en este caso, de manera integral, pero también funciona localmente. Yo no me voy a adelantar a lo que va a contar Martín Piaggio, pero de alguna manera, por eso decía que funciona tanto en macro como en micro, empezamos a tener soberanía local en relación a los alimentos, ¿sí? Que nos permite tener resiliencia, que nos permite tener un montón de provecho a partir de poder resolver localmente el abastecimiento de comida. Y bueno, yo quería traer esta frasecita de Ibrahima Koulibaly antes de entrar en la agroecología. Ibrahima Koulibaly es un agricultor y un líder campesino de Mali, en África, porque queríamos traer también a gente de la periferia, no siempre a personas que están haciendo desarrollos en el centro o en el primer mundo. Ibrahima plantea que no hay soberanía alimentaria sin agroecología,
y ciertamente la agroecología nos sobrevivirá sin una política de soberanía alimentaria que la respalde. Realmente están intrínsecamente ligadas la soberanía alimentaria y la agroecología, porque la agroecología comparte estos principios de la soberanía alimentaria, ¿eh? Ahora los vamos a ver y los vamos a desarrollar brevemente, sabiendo que dentro de este ciclo vamos a tener la posibilidad de compartir los diálogos sobre agroecología con, como digo yo, con un dream team en este tema. Pero ¿por qué la agroecología y la soberanía alimentaria están intrínsecamente ligadas? Porque la agroecología se basa en la aplicación de principios que combinan valores ecológicos y sociales, cuya aplicación se adapta a distintos contextos socioecológicos y también a distintas escalas. La agroecología tiene como principio fundamental la diversificación biológica y a partir de ella es posible el restablecimiento y el fortalecimiento de las funciones ecológicas que mantienen la resiliencia ecológica y social de los sistemas productivos. Y más allá de la definición, lo que estamos viendo y lo que nos habla la definición de agroecología, que la agroecología no es una manera de producir alimentos sin agrotóxicos. Implica otro montón de principios que tienen que ver con los valores ecológicos y sociales, con la diversidad biológica, la resiliencia ecológica y social. Y en definitiva, y esto es un planteo desde la permacultura, tiene que ver con respetar los patrones de la naturaleza y entender que algunos patrones sociales y biológicos funcionan de la mano, ¿eh? Y acá tenemos una de las claves que comparten los patrones sociales y biológicos en relación a la soberanía alimentaria de la agroecología, que tiene que ver con la diversidad, ¿eh? Para poder tener resiliencia ecológica y social necesitamos diversidad. Y eso es algo que está intrínsecamente planteado dentro de la agroecología. No hay posibilidad de un monocultivo dentro de la agroecología. Por eso hago la diferenciación importante entre la agroecología y lo que es producir alimentos sin agrotóxicos, ¿sí? Que no es exactamente lo mismo. Y la agroecología es un sistema de espíritu cooperativista. Se trata de policultivos, de las relaciones, de la equidad entre todos los elementos del sistema. El espíritu cooperativista, de alguna manera, ¿por qué está en la agroecología? Porque el espíritu cooperativista se encuentra en la naturaleza, se encuentra en los sistemas de pasturas, se encuentra en el monte, se encuentra en los bosques, se encuentra en las selvas, ¿eh? Son sistemas donde conviven diferentes especies, tanto animales como vegetales, incluso microorganismos, hongos, etcétera, etcétera, que cooperan, que tienen ese espíritu cooperativista, que empujan todos como un sistema integral, ¿eh? Donde no hay beneficio para algunos o acumulación, ¿eh? Y exclusión para otros. Por eso yo planteo, no solamente yo, sino muchos en este campo, que la agroecología comparte ese sistema, ese espíritu cooperativista. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque el comprender el espíritu cooperativista de cooperación en la naturaleza a la hora de aplicar un sistema productivo agroecológico es fundamental. Y ahí está la clave del por qué también asociar el cooperativismo a estos modelos productivos. Porque son esquemas hermanos que nos permiten entender esos procesos y hacerlos transversales, tanto a nuestros equipos de trabajo, de campesinos, agricultores, agrónomos, etcétera, etcétera, como dentro de los procesos biológicos. El que estas cosas vayan de la mano hace que las cosas funcionen de otro modo, ¿eh? E integrando un montón de acciones que ahora nos vamos a meter en los principios puntualmente de la agroecología. Y acá tenemos la dimensión ambiental de la agroecología, que es fundamental y que tiene que ver con esta cooperación y la integración de todos los ecosistemas, ¿eh? E incluir la producción dentro de un marco de los ecosistemas, no como elementos separados y compartimentados. La agroecología integra las plantas, los animales, los árboles, la tierra, el agua. Es un sistema que trabaja tratando de generar un circuito cerrado, donde el sistema no tiene inputs externos. Básicamente, el sistema produce los insumos que necesita el sistema, produce su propia comida para poder generar las necesidades y los requerimientos que tienen cada uno de los cultivos. Es un sistema que nos permite, nos vamos a meter ahora en la parte social y económica, pero que nos permite resolver varios de los problemas que tenemos, que tiene que ver básicamente con las grandes emisiones de dióxido de carbono y de la crisis climática, etcétera, etcétera. La agroecología es un sistema no solamente que no tiene altas emisiones de dióxido de carbono, sino que captura
dióxido de carbono a la atmósfera. Es un sistema que genera biomasa, que genera materia orgánica, que en realidad empieza a capitalizar, entre comillas, los recursos biológicos de nuestros suelos para que eso pueda permanecer para nuestros hijos, para nuestros nietos, y poder entregarles un planeta y, en definitiva, un campo donde haya posibilidades de futuro. Esto es fundamental. Y lo mismo con la diversidad, que no tiene que ver con esta cuestión altruista del conservacionismo per se, sino que tiene que ver justamente con el poder generar sistemas resilientes, que sean resistentes a los embates externos. Y poder de esta manera generar trabajo y cobijo para todas las especies que están dentro de nuestro sistema, cambiando esa mirada extractivista por un sistema regenerativo. Que esto es muy importante, porque al tener un sistema regenerativo podemos empezar a pensar en las próximas generaciones que van a acompañar estos procesos, que van a vivir en nuestros pueblos, que van a vivir en nuestros campos, que van a vivir en nuestras ciudades. ¿Cuál es el mundo que le estamos dejando a las próximas generaciones? Bueno, la agroecología tiene una respuesta para eso. Y por otro lado tiene la dimensión social y cultural de la agroecología, que después nos vamos a ver en algunas cositas, pero básicamente lo que hace la agroecología en realidad es poner el abasto local, el cortar por otro lado la cadena de intermediarios, el supermercadismo, vincular a los productores de manera directa con los consumidores, abaratando costos para el consumidor, abaratando costos para el productor, en este caso también para todo el aparato municipal, y generando vínculos sociales con los sistemas, por ejemplo, de agricultura apoyada por la comunidad, o los sistemas de certificación participativa o sistemas participativos de garantía, donde en vez de haber una empresa multinacional certificando que ese producto es lo que supuestamente dice ser, bueno, acá tenemos una vinculación directa donde todos esos costos que están incluidos, en definitiva, en el producto final, no están, desaparecen, generando, por otro lado, un montón de rendimientos en relación a los factores sociales y principalmente poniendo en valor toda la tradición histórica y cultural que tiene cada una de las regiones. ¿Sí? La agroecología no tiene una receta única para todo el país. No, se basa en los saberes, en las tradiciones locales de cada una de las localidades y, por otro lado, en la riqueza ecológica y de variedades y de especies que tiene cada lugar, ¿no? Esto realmente es muy importante porque es un factor de desarrollo local. Lo que hace la agroecología es potenciar a cada una de las personas y a las comunidades para poner en valor básicamente lo que cada comunidad tiene, sin entrar en la parte de la tradición y de la historia, que es algo fundamental. Y la dimensión económica de la agroecología básicamente tiene que ver con que toda esta situación que estamos hablando desde lo social y desde lo ambiental termina redundando económicamente, realmente, porque esto lo sabemos, no hace falta que vengamos nosotros a contárselo. La cadena de intermediarios es donde está gran parte del costo. En la cadena de logística, no solo de intermediarios, está gran parte de los costos. Entonces, la dimensión económica de la agroecología pone básicamente la plata en el bolsillo del consumidor y en el bolsillo del productor, que son los eslabones fundamentales, generando vínculos, acercando, y de esta manera pudiendo garantizar un plato sano de comida para todos. Y cortando los insumos, que son otro de los grandes costos que tiene los modelos de producción de alimentos, que ahora en otro panelcito lo vamos a ver. Y la dimensión política de la agroecología, que por ahí antes siempre se ve en relación a lo social, a lo ambiental y a lo económico. Y la política está ahí metida, en esos tres, en esos tres ejes. Y tiene que ver básicamente con empoderar a los productores, con empoderar a las personas, con empoderar en realidad a los municipios, a las provincias y en definitiva a la nación en hacer eje en las necesidades de nuestra tierra y de nuestras personas, básicamente, no en relación a las necesidades globales que son las que nos imponen, en definitiva, los modelos productivos que tenemos. Básicamente es un cambio de paradigma. Y tiene que ver, por otro lado, en poner en control los recursos,
como la semilla, la diversidad, la tierra, el agua, los conocimientos y los bienes comunes en manos de las personas, ¿sí? En manos nuestras, ¿eh? Entendiendo que los gobiernos somos nosotros y necesitamos que eso esté en manos de las personas y no de corporaciones multinacionales. Y esta dimensión de la agroecología es fundamental, ¿eh? Porque es, por otro lado, la que hace posible los ejes anteriores que vimos. Si no hay una decisión política de esto, por eso es tan importante lo que hizo Gualeguaychú, el resto es muy difícil, porque en realidad producir es fácil, y ahora lo vamos a ver. Lo que necesitamos son los marcos para hacer esto una realidad. Y los tenemos hoy, ¿eh? No es que esto es una utopía. Y de alguna manera, graficando un poquito lo que conté, tenemos la tradición histórica y la ruralidad, que es algo importante en nuestras comunidades. Yo, más allá de que vivo en Buenos Aires, viví muchos años en Río Negro, viví en Mallín Hogado, viví muchos años en Balcarce, más de un tercio de mi vida. Y para mí la ruralidad es importante. La escuela en la que yo participo se llama Escuela de Ruralidad y Permacultura, el árbol. ¿Y por qué es importante? No solo por una cuestión cultural, histórica y de tradición. ¿Por qué? Porque antes se producía de esta manera, ¿eh? Y por eso hay que volver a la tradición, a la historia. Porque la pregunta de ¿es posible la ecología? Claro que es posible. En todos los pueblos es posible. La tradición agropecuaria en Argentina era agroecológica, previo a la Revolución Verde, con mejores rindes, con mejores rendimientos en los campos, con mejor salud para los laburantes, con mejor calidad de alimentos. Entonces, el arraigo en las tradiciones de cada una de las localidades de las que vienen ustedes es fundamental, porque ahí tenemos la solución, no hay que salir a buscar afuera, ¿eh? Y de alguna manera mi intención es simplemente hacerlos agarrar la lupa y buscar en sus lugares, ¿no? Y este es otro eje que muchas veces no se da, que es el financiamiento, y acá necesitamos de la política. Necesitamos, para que esto sea posible, igualar oportunidades. Un productor tradicional, cuando digo tradicional es el modelo agroindustrial, para poder hacer una campaña en el campo, básicamente va al banco, pide un préstamo y se lo dan, con un seguro por llovizna, granizo, va a la estación de servicio, le financia la campaña, paga el gasoil, el combustible cuando termina la campaña. Los productores agroecológicos no tenemos esta igualdad de oportunidades. La tenemos que hacer todo a remo. Y necesitamos, para la promoción de esto, igualar oportunidades en posibilidades de financiamiento, para que haya más proyectos agroecológicos. Este es un eje muy importante que muchas veces no se trata, y para mí era muy importante contárselos, porque necesitamos trabajar para poder igualar oportunidades de financiamiento, para poder en realidad tener todos los beneficios que estamos mencionando. Y tanto en la producción como en la comercialización, la agroecología se da con cooperativas de hecho, pueden ser más formales, pero se dan de este modo. Las redes de compra, en la comercialización, de bolsones, son cooperativas de hecho, ¿eh? En la producción, los grupos de productores básicamente terminan trabajando como cooperativas de hecho, ¿eh? Entonces hay mucho para trabajar, hay muchas posibilidades, tanto para los productores, para los comercializadores, como para los municipios, para el INAES, de poder articular todo esto, porque ya está sucediendo. Yo siento que tenemos que ponerle el cascabel al gato, ¿eh? Vuelvo a la salud y el ecosistema inmunológico, y lo mismo con la conservación y regeneración de suelos. Tenemos que empezar a entender la salud como algo que no solo tiene que ver con los seres humanos, sino que tiene que ver con el conjunto de los seres vivos que estamos. Esta palabra clave, zoonosis y ecosistema inmunológico, nos pone de relevancia que necesitamos poder resolver esto y poder entender la salud como algo integral. Si no tenemos una salud equitativa para todos, el ser humano va a seguir teniendo estos problemas que tenemos. Estemos donde estemos. Hoy la globalización hace que una gotita en Wuhan y en China hace que hoy estemos encerrados en muchos lugares del mundo. Entonces hay que empezar a pensar la salud como algo integral. Y después tenemos la pregunta que todos se van a estar haciendo. ¿Rinde? ¿Eh? Después le podemos pasar algún material sobre esto para que vean. ¿Rinde? Sí, rinde. ¿Eh? Por ahí no se visibiliza tanto, pero rinde, ¿eh? Yo acá les voy a mostrar y voy a pasar las dos imágenes para que las vean. Esto es un lote experimental que se hace en Los Cerrillos, zona tradicional de producción de papa histórica en Argentina y en Córdoba puntualmente. Y en estos años se vienen haciendo diferentes experimentaciones tradicionales, en realidad, porque la papa, yo que viví en Balcarce, nunca se le echó agrotóxicos hasta la Revolución Verde y siempre se hizo papa
Integrando cultivos, rotando, y acá tenemos los números, ¿sí? Donde no solamente rinde, sino que tenemos muchísima menor inversión. En el bloque de diálogos para la agroecología van a tener a Cerdá, que puede tener un montón de números, pero yo no quería dejar de mostrárselos, aunque sea brevemente, porque es la pregunta, la duda siempre es, ¿esto rinde? Sí, la verdad que rinde, y con mucho menor insumo, con mucha menor plata de inversión para poder producir, porque casi que no tenemos costos, y los costos que tenemos los podemos producir, por eso desarrolla localmente. Necesitamos fertilizantes, abonos, se pueden producir localmente, a muy bajo costo. En Gualeguaychú hay un montón de experiencias hoy de estaciones de biofertilizantes fundamentales. Y básicamente, para no hacerla muy larga, ¿qué nos resuelve la agroecología? Porque así como nos preguntamos, ¿rinde? Bueno, ¿qué nos resuelve? ¿Cuál es el beneficio de emprender un trabajo agroecológico en nuestra localidad? Y lo resolvemos con la mirada sistémica. Esto hay que resolverlo con la mirada sistémica. Por eso me lo anoté ahí como un machete y dije, lo dejo ahí, porque es una clave importante de entender esto. No tiene que ver con solamente el tener el plato de comida sin veneno y la salud del trabajador rural no comprometida, sino que tiene que ver con la salud entera, con el reducir desde los costos de alimentación del municipio. ¿Por qué? Porque si yo ayudo en la conversión y en la transición de los productores tradicionales a agroecológico, voy a tener los insumos para los comedores de salud, de educación, sin veneno y a mucho menor costo, sin intermediarios, sin esas licitaciones tremendas. Por otro lado, en salud, esto lo veo en el hospital. Tengo menos casos de cáncer, menos casos de intoxicaciones, menos casos de diarrea, hasta menos casos de enfermedades respiratorias, porque empezamos a tener a nuestros pobladores saludables, ¿sí? Y esto redunda en plata. Piensen lo que sale un tratamiento oncológico, uno solo, todo lo que se ahorra. Y uno puede decir, bueno, pero hay una parte que es de nación, bueno, hay una parte que es de municipio, hay una parte que es de provincia, hay una parte que es nación. Pero por eso pongo la mirada sistémica. Esto tenemos que resolverlo entre todos. Y el trabajo y en la economía, en la reducción de costos, por un lado, y después en la generación de trabajo saludable, genuino, y legítimo y digno. Por eso también son importantes los sistemas de certificación participativa, para que los consumidores vayan a donde está produciendo el trabajador rural, que hoy lo entendemos como esencial y hoy lo estamos valorando. Bueno, necesitamos políticas que trabajen sobre esa valoración, que no tiene que ver solo con la plata, sino también con lo vincular. Pero hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que si yo a fin de año paso el tamiz y hago un balance de un municipio que tiene una producción agroecológica con un municipio que tiene un modelo agroindustrial extremo, ¿dónde voy a ver lo que me resuelve? En el hospital. Y no lo quiero poner trágico ni negro como para ser efectivista, pero es la verdad. Sin ir en muchos datos, Gualeguaychú es uno de los ejemplos clásicos y Entre Ríos tiene el 50% de los chicos de cáncer en el hospital Garrahan, sobre 23 provincias. Por eso la urgencia también de poder volcarnos hacia la agroecología. Y no tiene que ver, como digo, solo con el cáncer y con determinadas patologías, sino con encontrar la llave, básicamente, para poder resolver muchos de los problemas que hoy tenemos. Y quería cerrar con esta frase de Masanobu Fukuoka, que es uno de los maestros de la agricultura natural y de la permacultura, y que plantea que el fin último de la agricultura no es la producción de alimentos, sino el cultivo y el perfeccionamiento de los seres humanos. Y esto, en definitiva, es lo que trae la agroecología para aportar en cada municipio. Poder hacer un municipio mejor en relaciones laborales, en relaciones de producción, en salud, en educación, en producción de conocimiento. Todo esto es posible y hoy estamos acá juntos simplemente para encontrarle la vuelta al cómo vamos a hacer este futuro posible. Esto es simplemente la fotito y la placa mía. Y la verdad que nada, muchas gracias a toda la gente de Linaes, desde el primero hasta el último. Yo he tenido la suerte de poder hacer algunas cosas hace muchos años con el Linaes. Y principalmente gracias a Martín Piaggio y a todos los compañeros de Gualeguaychú que hace muchos años vienen trabajando. Yo tengo un apego personal desde muy chico, de ir desde fines de la década del 70 a Gualeguaychú. Y después tengo muchos amigos que por eso vamos.
Y la verdad que es un foquito de luz y de esperanza, que es el que le queremos traer ahora, de que esto es posible, se está haciendo y es en la Argentina. Así que nada, muchas gracias y espero que les haya servido y gustado. Bueno, Lucho, te agradezco la presentación, la verdad que muy claro y dejaste un pie clarísimo para hacer el puente con Martín, no solo por la conexión que vos tenés con Gualeguaychú, sino porque vos en uno de los principios de la agroecología planteabas la cuestión de la voluntad política, ¿no? Como un elemento esencial para que todo lo que vos planteaste pueda ser posible. Y bueno, en ese sentido, no es casualidad que hayamos invitado a Martín a hacer esta presentación, porque ahí es donde la política para llevar adelante estas políticas. Así que bueno, Martín, gracias por tu tiempo, por la participación y estamos ansiosos por escuchar, porque nos compartas cómo ha sido el recorrido que Gualeguaychú realizó en este camino. Bueno, ¿cómo están? Un saludo muy grande. Muchas gracias por la invitación, lógicamente. Para mí es un placer y un orgullo poder participar de la herramienta, de la capacitación. Quiero mandar un saludo muy grande, Sebastián, al resto del equipo de INAES, al compañero Mario Cafiero también, con quien nos une hace muchos años un vínculo. También y un sentimiento. Luciano, para nosotros también, sos un amigo de la casa y para mí es un placer poder compartir estos minutos contigo. Estuve escuchando atentamente tu presentación y bueno, además está decir que claramente coincido con plenitud, ¿no es cierto? Sobre todo, lógicamente, en lo conceptual y mucho más aún en la vehemencia con lo que lo hace, ¿no es cierto? Para nosotros también es una gran pasión. Sebastián, si les parece poder hacer algún recorrido histórico de esta pequeña experiencia que tiene el municipio de Gualeguaychú, al cual me toca conducir desde hace algunos años, ¿no? Primero decirles que evidentemente en la ciudad se estaba cocinando un emergente social, siempre doy la misma definición, estaba muy vinculado a históricas luchas del pueblo de Gualeguaychú en materia ambiental, que se focalizaron durante mucho tiempo y se expresaron en lo que por ahí la Argentina más conoce o el mundo más conoce, en la lucha en contra de la producción de pasta de celulosa en las plantas de celulosa localizadas en la República Oriental del Uruguay, ¿no es cierto? Creo que eso evidenció a la organización social en materia ambiental como un instrumento de lucha del pueblo y si uno lo trae un poco más recientemente, comenzó a interesarse también para nosotros como fue una expresión muy positiva en materia de la preocupación por la salud, ¿no es cierto? Sobre todo vinculado a la salud de los niños. Y ese emergente empezó a tomar mucha fuerza justo coincidentemente con el comienzo de nuestro proyecto político al frente del municipio de Gualeguaychú. Había que, digo yo, lo digo como conclusión, había que simplemente prestar oído a lo que estaba pasando. Que venía muy en sintonía en cómo vemos, desde qué prisma vemos nosotros nuestra concepción de la vida en sociedad y la discusión de muchos paradigmas que queríamos dar en nuestra localidad de Gualeguaychú. Ese emergente tenía agrupaciones, organizaciones como Stop Cáncer, Basta es Basta, la lucha de pueblos fumigados, bueno, en fin, había un sentido muy fuerte en contra de lo que había pasado desde mediados de la década del 90, fundamentalmente en nuestros territorios. El departamento Gualeguaychú no había estado ajeno a ese crecimiento del monocultivo de soja, expandido de la mano con un desmonte muy impresionante, directamente proporcional, en realidad inversamente proporcional a la pérdida de monte
a la expansión exponencial de la superficie monocultivo de soja, ¿no? Esto fue llevando a lo largo de todos estos años a un modelos cada vez más, lo voy uniendo con los conceptos que claramente vertía Luciano, cada vez más necesidad de recurrir a los insumos y llegó un momento donde empezamos a percibir toda esta historia a través de las enfermedades, que es el último de los correlatos en la cadena de sucesos, es el más feo porque es el que nos toca de manera directa o a algún familiar o a algún amigo, pero que en realidad es lo que claramente hablaba Luciano, es una cuestión, el concepto es el ecosistema. Lo último que vemos y que pareció que llegó a tocar la fibra más íntima de la preocupación fue la enfermedad. Pero si nos retrotraemos en la cadena de sucesos, esto ya había comenzado hacía mucho tiempo. La principal pérdida que teníamos, la más lamentable, fue la pérdida de miles de hectáreas de monte nativo. Hoy también lo pagamos en otro correlato, no me quiero desviar mucho, pero lo pagamos en el cambio climático y una expresión muy sentida por todos los ciudadanos, que está, por ejemplo, basada en lo que es las inundaciones como expresión del cambio climático. Ciudades como las nuestras, que están sentadas a la vera de un río, que han históricamente más de 2 siglos conviviendo con el río, lo sufren fuertemente, ¿no es cierto? Pasamos de tener la primera mitad del siglo XX, para que se hagan idea, la ciudad de Gualeguaychú tuvo una inundación, un desborde de nuestro río Gualeguaychú. En la segunda mitad del siglo XX, esas se transformaron en aproximadamente unos 12 episodios en 50 años. Y en los 20 años que vamos del siglo XXI, la ciudad tuvo 19 desbordes del río. Y en lo que respecta a mi historia personal como dirigente de la ciudad, llevo 4 años y medio como intendente y ya llevo 6 inundaciones en 4 años y medio. Algunas de mayor gravedad y otras menores, pero claramente nos está avisando con una fuerza tremenda el río que algo no está bien, ¿no es cierto? Evidentemente. Quiero decirles que desde ese emergente social empezamos a trabajar claramente en poder dar respuesta, ¿no? Primero que la voz de los que muchas veces no tienen voz pudiera cobrar fuerza. Y a partir de ahí, Gualeguaychú empieza a desarrollar con una perspectiva de derechos humanos también esta historia. Quiero sumarle a los claros conceptos que decía Luciano, que también hay una perspectiva en este nuevo paradigma de derechos humanos. Y los derechos humanos no son solamente verdad, memoria y justicia, sino que en la nueva comprensión de qué manera tiene que producir el ser humano, está un enfoque de derechos humanos, claramente. Y lo que fuimos haciendo en la faz normativa, ahí aparecen las placas, simplemente como ayuda a memoria, dos momentos interesantes en la ciudad de Gualeguaychú, fundamentalmente por lo que significaron en materia de tocar algunos intereses, ¿no es cierto?, algunos grandes intereses, que fue en abril del año 2018 la consolidación de todo este movimiento social en la expresión de una ordenanza, ¿no es cierto? Esa ordenanza para nosotros significó mucho porque fue un ámbito de mucha participación, un ámbito donde se discutió fuertemente esta temática en el ámbito del Consejo Deliberante. Lo que logramos ahí fue que se sancionara una ordenanza que permitió prohibir la aplicación, la comercialización, el acopio y la distribución de glifosato en todo el territorio de nuestro ejido. Eso lo que hizo fue, en definitiva, rápidamente, bueno, alborotar a los sectores que tienen este modelo, que lo compraron allá por los 90, que basaron absolutamente toda su dinámica en este modelo del monocultivo, de la siembra directa,
y del sometimiento de nuestros ecosistemas, bueno, a tener que reconfigurarse claramente, y a partir de ahí permitió que también la ciudad empezara a elaborar de manera participativa la construcción de un plan. Ese plan es el PAS, ¿no es cierto? Es un plan de alimentación sana, segura y soberana. Un plan, digo, fundamentalmente basado en que queríamos revisar también el concepto a largo plazo. Esta es una concepción de cambio de paradigma, por ende, el concepto de programa, muchas veces asociado a cuestiones cortoplacistas y enlatadas, la idea era superar ese concepto. Lógicamente que este plan, que para nosotros es un plan de liberación también, ¿no es cierto?, en un formato en donde lo que queremos es discutir muchas cuestiones vinculadas a la vida propia de nuestro pueblo, un pueblo que tiene, aparte de tener 100.000 habitantes, tiene 33.000 hectáreas, todo su ejido. De esas 33.000 hectáreas, aproximadamente unas 27.000 son de capacidad productiva, y de las cuales más de 20.000 hectáreas tenían instalado el monocultivo de soja desde hace más de 25 años, ¿no es cierto? Este plan, técnicamente, más allá de no ahondar en las cuestiones de la agroecología en general, pero se basa fundamentalmente en tomar todos los conceptos necesarios, fundamentalmente la idea de desde la producción hasta la comercialización y el consumo, ¿no? Discutir todos esos parámetros, porque en el medio de la historia de debatir la agroecología como modo de vida, como una nueva forma de vincularnos a nuestro ecosistema y a la tierra, una nueva forma de generar empleo genuino, en donde está el cooperativismo como parte de su genoma, claramente, pero el propósito es también continuar y no cortar ese ciclo y discutir, lógicamente, la comercialización y la forma del consumo final. Ahí el PAS fue generando un primer gran desafío en Gualeguaychú, que venía de la mano con la recuperación de un gran predio que tiene la ciudad, que habíamos perdido hace mucho tiempo, que era una reserva natural. Gualeguaychú tiene, a partir de los últimos años, ahora sí, tratando de caminar en sentido inverso a lo que les contaba desde la década del 90, tiene ahora la superficie más grande de la provincia de zonas de reserva natural declarada, ¿no?, a través de normativas. Entre esas está el predio de Las Piedras, que tenía una historia muy particular allá desde la historia de los primeros colonos, y después una decisión política en el gobierno del primer peronismo y demás. Bueno, en las últimas décadas, Gualeguaychú la había perdido prácticamente como reserva natural, y lo que hizo el gobierno local fue recuperarla y disponer de algunos de sus sectores de la reserva para la producción a través del PAS. Y estamos teniendo ahí diversas experiencias muy satisfactorias de la producción primaria, lógicamente, y van de la mano con el resto del circuito que le decía. Entonces, Gualeguaychú pudo desde aquel momento abastecer, por ejemplo, nuestros comedores comunitarios, nuestros comedores escolares con alimentos sanos, lógicamente. Pudo establecer ahí una experiencia muy rica en montar una fábrica de biofertilizantes, como había contado Luciano ahí, que es una experiencia también muy, muy positiva. También una forma de ir aprendiendo esa cultura también de relacionarnos con la tierra a través de un trabajo mancomunado con la UTT, en donde tenemos familias y compañeros que están volcando toda su experiencia de muchos años para que eso se replique en la población de Gualeguaychú. Y lógicamente quería contarles ahí que en aquel 18 que se discutieron normativas muy profundas como las que le contaba, también estuvo a finales del 2018 otra que venía de la mano con la primera que prohibió el glifosato, que fue la de ir restringiendo el resto de los productos
agrotóxicos que se usan, porque recordemos que el glifosato no es el único gran problema, la formulación del Roundup no es el único gran problema, y hay no solo otros preparados, sino que sus aditivos, como sabemos claramente en lo que pasa en la formulación del Roundup, están haciendo estragos por todas partes, ¿no es cierto? La segunda normativa fue la que generó otras restricciones y sobre todo lo más importante en materia de soberanía política en nuestro territorio, que es el control estricto por parte del gobierno municipal de todas las preparaciones, las aplicaciones, el momento, el tiempo, la superficie, la cantidad y fundamentalmente el método de aplicación. Ahora queda reservado a la autoridad de aplicación que pasa a ser la Dirección de Ambiente y de Salud del municipio de Gualeguaychú. Entonces, esto evidentemente que abrió como un nuevo paradigma de cómo manejarnos, es una extensión muy grande que tenía, reitero, este modelo productivo instalado, instaladísimo. Ustedes saben que atrás de esto no tengo inconveniente en contarles, ¿no? En términos de la experiencia de Gualeguaychú, hay muchas presiones, ¿no? Presiones que vienen de parte de quienes han usufructuado en materia de dólares con este modelo productivo, ¿no? Porque esto no ha sido, lógicamente, no ha estado exento de quienes se han llenado los bolsillos de dinero, ¿no? Con la aplicación de muchos años del modelo de siembra directa y de la utilización de tantos insumos en este paquete. Viene ahí la discusión sobre semillas, sobre patente y sobre transgénico también, ¿no? Pero no me quiero extender en eso, ¿no? Pero digo, no ha estado exento la experiencia de Gualeguaychú de muchísimas presiones. Presiones que también han tenido su correlato político y, bueno, quizá lo más satisfactorio que yo les puedo transmitir es que ha habido una gran base social para sostener esta discusión. Creo que se están dando como los primeros pasos. Ahora Gualeguaychú está montando una suerte como si fuera de mercado central, pero a escala Gualeguaychú, para que todos estos productos de la agroecología, más la economía social en general, más el emprendedurismo, el cooperativismo, porque tenemos experiencias cooperativas muy fuertes también en la ciudad, tengan su mercado sin intermediarios, rompiendo una lógica habitual que tiene el comercio también en nuestra localidad, para hacer que el consumidor llegue directo del producto sano. Por eso es muy importante el concepto del PAS, que no es solamente lo sano del producto, que es quizá uno de los resultados que tiene la agroecología. No es, lógicamente, lo dijo Luciano, no es lo único, ¿no? Acá no se trata solamente de producir alimentos, pero el alimento sano es uno de los productos que tiene la implementación de un modo de vida a través de la agroecología. Pero el otro concepto, o los otros dos conceptos, son muy importantes. El último es la soberanía, que ahí implica muchísimas cuestiones, entre las cuales están las definiciones políticas que tiene la responsabilidad del Estado o el gobierno que controla el Estado, de tratar de discutirlas para poder implementarlas. Pero el otro concepto, que si ustedes me permiten, quiero compartir, es el de la seguridad. Nosotros no podemos seguir contemplando vivir en sociedades donde el alimento se ha tornado en un bien preciado, no seguro para la población en carácter universal. Eso ha transformado al alimento más esencial, más básico, en un país donde sobra la tierra para poder producirlo, lo ha transformado en una mercancía. Y en este capitalismo en el cual vivimos, más allá de no caer en discusiones económicas o políticas muy, muy profundas, pero claramente se transformó en una mercancía, por ende el mercado incluye y excluye a quienes pueden acceder a la misma. El PAS lo que tiende a largo plazo, ojalá algún día me toque poder verlo, es que el alimento sea sano, esté seguro para todos y lógicamente haya sido una decisión soberana de cómo producirlo. Eso está siendo con pequeños pasos,
con aciertos y con errores, lógicamente, la ciudad de Gualeguaychú como experiencia piloto en muchos casos. Nuestra idea es que el PAS está asesorando y capacitando productores, microemprendimientos. La agroecología en escala es un mito que no se puede llevar adelante. Tenemos claros ejemplos en Gualeguaychú de a gran escala. La agroecología no solo es la cuestión de alimento directo en materia de lo vinculado a granos en general, sino o a la hortaliza en general, sino que estamos haciendo experiencias con el pastoreo racional a través de ganado en diferentes cuestiones. Ha sido claramente posible, eso viene a dar un pequeño aval desde Gualeguaychú a muchas de las teorías que Eduardo Cerdá ha desarrollado entre nosotros hace mucho tiempo. Estamos haciendo lo mismo con las aves, estamos haciendo lo mismo con la producción de huevos. Hay un sinfín de circuitos que todos, pareciera involuntariamente, se van cerrando entre sí, se van uniendo entre sí y nos llevan una cosa a la otra. Y una vez tuve la particularidad de poder compartir varios días con una persona que tiene una experiencia muy valiosa, que es Remo Bénica. Él tiene una experiencia a gran escala, muy grande, de la cuestión agroecológica, de un modo de vida. Reitero, es un paradigma que ha discutido Remo y su señora y el trabajo que tienen en su gran chacra, ¿no es cierto? Pero digo, una vez me dijo, en plena discusión en el 2018, cuando discutíamos con los productores agropecuarios a gran escala, y yo le digo, bueno, y Remo, ¿qué le voy a decir ahora a los productores cuando me dicen, bueno, vos me cortaste el glifosato y yo mañana no sé qué hacer, qué vamos a hacer todos ahora? Y él dice, miren, con la aplicación de los conceptos de la agroecología, lo único que van a hacer ustedes es ser más ricos. Si la discusión en términos generales les preocupa en materia económica también. Me quedo con esa idea porque creo que es posible, ¿no es cierto? Por último, si ustedes me permiten, Sebastián, agregar un concepto. Por eso empecé diciendo que la discusión agroecológica en Gualeguaychú está basada en una perspectiva de derechos humanos. Para nosotros la discusión del modelo productor en materia de producción primaria en Gualeguaychú, en Entre Ríos y en toda la Argentina, también trae implícita, es inherente a esta discusión, el acceso a la tierra. Y esa es una discusión de fondo que también estamos tratando de dar en Gualeguaychú y que es prácticamente indivisible de esta discusión. Quiero introducirlo porque también de manera cooperativa y demás estamos intentando discutir que la tierra también como en posibilidad de acceso a la gente en la Argentina, ya remontándonos mucho más tiempo atrás, más de un siglo y medio, en donde la concentración de la tierra quedó en muy pocas manos, se transformó la tierra en un bien que no solo perdón, tiene valor por sí mismo, sino que tiene precio. Y ese precio tiene adentro una cuestión de capitalización. El ahorro en la Argentina durante mucho tiempo se basó en acopiar tierra en pocas manos. Y eso es una matriz muy difícil de romper y solamente quería agregar que es muy difícil desvincularla, sobre todo en la discusión política, al acceso a la tierra, a la discusión de la agroecología como modelo de producción. Bueno, Martín, te agradezco muchísimo las palabras. La verdad es que clarísimos los conceptos y creo que el mensaje principal que por lo menos yo me llevo es lo que los dos dijeron, ¿no? Que agroecología no es simplemente producir alimentos, sino que va mucho más allá, tiene que ver con políticas integrales y fundamentalmente decisiones políticas que me parece que acá quedaron claros y que en este último concepto, ¿no? Que vos hablabas del derecho al acceso a la tierra, queda también plasmado la idea de democracia económica, ¿no? La necesidad de que todos podamos acceder a los medios de producción que necesitamos para poder acceder a lo que necesitamos para vivir y a vivir de nuestro trabajo. Para cerrar, antes de pasar a las preguntas,
Tanto Luciano como Martín hicieron referencia a algunos referentes importantes en el campo de la agroecología. Comentarles que como parte de este programa, el lunes que viene a las 5 de la tarde, vamos a estar haciendo una continuidad de esta charla que estamos teniendo hoy. Esta actividad se llama Diálogos por la Agroecología y van a estar convocados personas que tienen un amplio recorrido en este camino. Eduardo Cerdá fue mencionado en esta conversación. Remo Benica e Irvina Kleiner también han sido mencionados y estarán participando el próximo lunes junto con Alicia Allen, Santiago Sarandón, Delina Puma, Roberto Cittadini. Bueno, habíamos hablado de Remo Benica e Irvina Kleiner, Anabel Salcedo y Antonio Latuca. Esta es una actividad que estamos organizando desde el INAES como parte del convenio tripartito con el INTA y el SENASA. Así que, hecha la invitación, pasamos a la instancia de preguntas y respuestas de los participantes. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, muchas gracias. Muy enriquecedora esta charla. Bueno, sobre todo con la experiencia que plantea Martín. El intendente, ¿están por ahí, Martín y Luciano? Sí, Martín. Bueno, muchas gracias por compartirnos la experiencia del municipio de Gualeguaychú. Es la verdad que una propuesta muy, muy inspiradora, que esperamos que el resto pueda también replicarlo en sus territorios. Y bueno, quería rescatar también ciertas cuestiones que fuiste trabajando y que también habíamos estado hablando ayer, y además transmitirte las preguntas junto con Luciano, a ver si, Luciano, si estás por ahí, podés activar la cámara, así nos vemos. Hola, Valentina. Ahí te vemos, muy bien. Buenísimo. Bueno, no, repitiendo un poco todo lo que venían trayendo, estas experiencias súper enriquecedoras que planteaban, les voy a transmitir algunas de las preguntas que fueron saliendo en el chat. Bueno, acá están preguntando sobre información y las ordenanzas. Esta debe ser más dirigida a Martín, por la experiencia de Gualeguaychú. Yo les había contado muy por arriba que fundamentalmente en materia de ordenanzas hubo dos normas muy importantes que nosotros podemos, lógicamente, a través de la plataforma y demás, ir compartiéndola a lo largo de que transcurre el curso, digo, fueron en el año 2018 normativas. Como ustedes saben, las ordenanzas, por lo menos en la provincia de Entre Ríos, son disposiciones en definitiva con fuerza de ley que nos otorgan nuestra competencia dentro de lo que es el ejido de Gualeguaychú. Esas dos normativas, una es de abril del 18 y la otra es de noviembre del mismo año, las dos tienen fundamentalmente la misma temática, en definitiva, que era comenzar a discutir el cómo, cuándo y qué se aplica dentro de la práctica de la producción primaria en el campo de Gualeguaychú. Bueno, antiguamente la ciudad tenía desde el año 2008 una ordenanza que zonificaba los diferentes sectores de la actividad en la ciudad, generaba fundamentalmente tres zonas que le aplicaba el régimen de cómo utilizar los agrotóxicos de diferente manera de aplicación, según si estas fueran, bueno, la producción más rural y la zona de quintas quizá utilizaba otros métodos. Esta nueva ordenanza lo que hace, en definitiva, las dos, que reitero, la podemos compartir. Fundamentalmente una, que fue la más difícil de poder lograr consensos que se empezara a aplicar, que fue la prohibición del glifosato, ¿no es cierto? Esta tiene una serie de especificaciones, en definitiva no puede estar, las preparaciones y formulaciones comerciales no pueden estar en el ejido de la ciudad, no se pueden acopiar, no se pueden aplicar, no puede transitar, no se pueden intercambiar y demás. Eso ayudó porque
teníamos una gran preocupación de que simplemente se aprobara la no aplicación del glifosato y después nos viéramos en la práctica y en la realidad nos viéramos muy en el entuerto de tener que andar atrás de todo lo ilegal que puede aparecer acá, ¿no es cierto? Todas las prácticas que puedan. Entonces, definitivamente, eso ayudó mucho. Y hoy en día, pese a que tenemos uno de estos aspectos, lo tenemos judicializados y en este momento a la historia lo está por resolver seguramente la Suprema Corte de la Nación. En términos generales, le digo, todos los aspectos del manejo del glifosato se pudieron prohibir. Y la otra, le contaba, y con esto culmino esa pregunta, es la regulación de todos los productos y que hagan, en definitiva, antes de que alguien quiera aplicar y tiene su receta agronómica y decidió un determinado plan para su producción, tiene que pasar obligadamente por el análisis de los técnicos del PAS y a partir de ahí determinar qué puede ser aplicado, de qué manera, en qué cantidades y fundamentalmente en qué momento, ¿no es cierto? Y eso me parece que entre las dos han hecho que tome mucha fuerza, ¿no? Esta disposición, en definitiva, a que queremos ser un pueblo que no esté más fumigado, ¿no? Buenas noches, Martín, Luciano, un gusto estar con ustedes. Soy compañero de Valentina, voy a estar también haciéndole algunas preguntas, transmitiéndole algunas preguntas que nos acerca los participantes. Esta creo que es para cualquiera de los dos, por ahí para Luciano más. Preguntan, ¿qué diferencia de costos tienen los cultivos agroecológicos con respecto a los tradicionales? Yo acá no sé si los tradicionales se refiere a la siembra directa de estos últimos años o a los tradicionales antiguos, pero bueno, es una pregunta quizá más para Luciano, pero bueno, esa es la pregunta. Gracias, Nico. Los precios varían mucho. Vamos a tomar proporcionales más que precios de referencia, pero antes de entrar en los precios, primero una diferencia fundamental. Los insumos de los agrotóxicos básicamente tienen precios dolarizados. Cuando nosotros tenemos una producción agroecológica, más allá del costo en sí, no tenemos costos dolarizados, ¿sí? Tenemos la producción de nuestros propios insumos dentro del sistema. Eso por un lado. Y hace que en realidad tengamos una relación de 3 a 4 veces más costos en la agricultura convencional con agrotóxicos que en los modelos agroecológicos. Hacíamos referencia a Eduardo Cerdá, que va a estar el lunes en los diálogos sobre la agroecología, donde van a tener los datos. Después en la presentación que yo mostré van a tener, por ejemplo, los datos específicos en relación al costo de insumo en la producción de papa, por poner un ejemplo. Pero después Eduardo también lo puede transmitir en relación a producción de trigo y a otros cereales, pero a veces tenemos comparativamente costos de $200 o de $150 por hectárea para la producción, entre comillas, tradicional, versus a veces entre 20 y $50 por hectárea. Y poniéndolo en precio en dólares, que es la lógica en realidad que tiene el productor. Pero siempre pensando que en realidad los costos que tenemos para la agroecología, el único insumo, entre comillas, que podríamos tener dolarizado son los combustibles, ¿eh? No los productos porque los producimos nosotros. Pero para que más o menos tengan una idea, en una proporción de 3 a 4 contra 1, es la diferencia de inversión que muchas veces tenemos en la agroecología. Y de acuerdo al desarrollo que tengamos, podemos ir bajando muchísimo los costos. Esto es fundamental. Y por otro lado, hay un montón de desarrollos para hacer con biofertilizantes a partir de los conocimientos y la experiencia de cada localidad. Por otro lado, muchos de los insumos que necesitamos para una estación de biofertilizantes en realidad son los desechos de otros subsistemas también en relación a la agroecología. Como por ejemplo podemos hablar de la ganadería. En definitiva, parte del insumo fundamental que nosotros necesitamos para la salud del suelo, no solo para la agroecología, en realidad es un subproducto y en definitiva un excedente o un desecho de otro de los sistemas. Por eso al abrir la posibilidad de empezar a vincular los sistemas productivos e integrarlos, en realidad empezamos no solamente a reducir costos, sino a poder generar sinergia y retroalimentación entre los diferentes esquemas productivos de cuando hablamos
de agroecología, que como bien decía Martín, no solamente nos referimos a la producción de hortalizas, cereales y fruta, básicamente, sino también a la producción de proteína animal, con otro tipo de manejos, como bien contaba Martín, y como se están haciendo en montones de lugares del país, donde hoy Argentina, así como también tenemos el proyecto, como alguien mencionaba en el chat, de los feedlots, de las granjas industriales, también Argentina tiene un montón de desarrollos, entre los cuales está Gualeguaychú, de otro tipo de manejo de ganadería regenerativa, manejo holístico, pastoreo regional, más allá de con qué animales estemos trabajando, podemos hablar de gallinas, de cerdos, de cabras, de ovejas, de vacas, no tiene que ver con el animal en sí, sino con el tipo de manejo que estamos haciendo. En realidad, a medida que empezamos a integrar los sistemas, cada uno de los esquemas productivos que abordemos en la agroecología empieza a reducir el costo de inversión inicial que tenemos. Y por otro lado, en estos sistemas, esa inversión inicial a la siguiente campaña es igual o menor, no cada vez necesidad de más, porque lo que hacemos es ir regenerando nuestro suelo y generando en definitiva que a lo largo del tiempo nuestro campo sea más productivo a partir de menos insumos. Una lógica completamente al revés que el paradigma extractivista que tenemos de una agricultura basada en insumos que cada vez requiere más y más y más. Entonces esta proporción de 3 a 4 a 1 es una cuestión de tiempo para que el porcentaje de inversión en el modelo agroindustrial cada vez sea más caro. Gracias, Luciano. Acá está el chat. No sé si querías agregar algo, perdón, Martín. No, digo que está clarito lo que dice Luciano. Ni que hablar en materia de costos, porque vieron que acá atrás hay mucha preocupación por los costos y pareciera que la única discusión está en función de números. Y verdaderamente esa no es la discusión, eso lo dejó claro en la presentación Luciano. Pero le digo, si alguno igualmente es amante de los números para la toma de decisiones, a todo lo que acaba de decir Luciano le podemos agregar todas las cuestiones que se consideran como indirectas, ¿no? Desde lo que dijo Luciano de la consulta al médico más frecuente, tendríamos que agregarle entonces los bonos, los estudios médicos, los medicamentos, que el modelo este, que se ha tornado como el tradicional, nos ha metido encima, ¿no? Por poner un solo aspecto de los que algunos consideran como indirectos, ¿no? Está clarito el concepto para aquellos que solo lo reducen a cuestiones monetarias, ¿no? Sí, totalmente. Acá hay una participante que comenta que es lamentable que se relacione lo tradicional con el sistema extractivista y el modelo transgénico, y que, bueno, que lamentablemente data de hace tiempo, ¿no?, en nuestro país. Por otro lado, hace una pregunta que también me parece que va dirigida hacia los dos, de cómo es la articulación con el SENASA y si en el caso tal vez de presentarse alguna plaga, cómo se puede llegar a proceder con los cultivos. No, con el SENASA hay la integración porque, como contábamos, hay montones de proyectos, estamos hablando desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, proyectos que se manejan tanto en producción vegetal como en producción animal, donde el SENASA articula desde hace muchos años. Y como en toda institución del Estado, hay técnicos y funcionarios que tienen diferentes, más allá de estar bajo un mismo esquema, tienen diferentes lineamientos y diferentes programas dentro de cada institución del Estado. Entonces, la articulación con el SENASA, la verdad que no es de la más complicada, más todavía cuando uno en este marco está tratando de generar estos proyectos. Y en el caso de las plagas, una de las grandes diferencias tiene que ver con los esquemas de policultivos, donde, a diferencia del modelo agroindustrial, el productor no se juega todo a una bala de plata. Entonces, eso ya de por sí hace que todos los factores externos que podamos tener, los peligros externos en relación a las plagas, sean simplemente en un porcentaje de nuestro proyecto. Por otro lado, cuando hablamos de estas plantas de biofertilizantes, como la que funciona en Gualeguaychú, también estamos hablando de manejo y de control biológico de plagas, no es que solamente estamos pensando en una cuestión de insumos para potenciar los rendimientos, sino que también estamos trabajando en la salud de los cultivos, en el control biológico de plagas, y en realidad en una palabrita clave que es la trofofosis, que tiene que ver con la salud del sistema, con mejorar ese sistema inmunológico
de nuestras especies productivas para que en realidad tengan mayor resistencia a las plagas. Por eso todo el tiempo estamos haciendo, en esta feliz coincidencia y coherencia que tenemos con el proyecto de Gualeguaychú, de poner en sobre la mesa el término de salud, ¿eh? Porque estos principios de funcionamiento no tienen que ver solo con los seres humanos, ¿no? Son principios de funcionamiento biológico. Esta es una curiosidad personal para preguntarle a Martín. Ahora que hay regulaciones específicas para el uso del glifosato, lo que quería saber bien es cómo funciona la UFIMA, si las denuncias que se cursan ahí verdaderamente tienen, digamos, capacidad de reprimir los abusos de los productores. Nosotros tenemos, hemos tenido algunas instancias con UFIMA, pero no vinculadas justamente a por lo menos en los años anteriores, los 4 años anteriores, donde se dio el comienzo de toda esta discusión, no vinculadas a fumigaciones. Debo decir que ahí no puedo agregar mucho. Sí he tenido otras historias de contaminación ambiental con UFIMA, en las cuales, bueno, hemos trabajado un montón, ¿no? Sobre todo la contaminación vinculada a la industria, que Gualeguaychú tiene un parque industrial muy grande, ¿no? Con mucha capacidad, y hemos tenido una serie de instancias importantes ahí. Pero con respecto al control de los productores, si se puede decir así el término, hemos trabajado un poco más vinculados al gobierno provincial, porque todavía el poder de policía lo conserva la provincia en todos nuestros territorios. Gran parte de los grandes campos con grandes extensiones de cultivo están en lo que llamamos nosotros en la provincia de Entre Ríos el interticio. Ese interticio de las grandes áreas de producción corresponde a territorio provincial muchas veces. Entonces el poder de policía en control todavía lo mantiene la provincia. Ahora, dentro de nuestro ejido, nosotros hemos articulado algunos instrumentos que nos permitan a nosotros tener la capacidad de control ambiental, y hemos tenido muchísimas instancias de denuncias, hemos actuado en consecuencia, y tuvimos algunos que fueron, qué sé yo, muy, muy simbólicos, ¿no? Tuvimos la denuncia del acopio de decenas y decenas de bidones de Roundup, o sea, de preparaciones ilegales, lógicamente, a partir de que ya estaba en vigencia nuestra normativa. Hicimos, me acuerdo, para que simbólicamente la gente tomara conciencia, hicimos las intervenciones en el lugar, hicimos videos y todo para mostrar cómo realmente se realizaba la inspección, cómo se los agarró un poco, como quien dice, con las manos en la masa, porque era monstruoso, ¿no? Era un galpón en donde estaban acopiados cientos y cientos de los famosos bidones de glifosato, y bueno, es un trabajo que no termina, ¿no? Porque verdaderamente hay que, está esta historia de echa la ley, echa la trampa, entonces hay que andar atrás continuamente, pero sí, evidentemente que entre la situación previa a la normativa y nuestra realidad actual, estamos en un momento que, bueno, es como la panacea, ¿no? Porque verdaderamente, antes, una ciudad como Gualeguaychú, veíamos pasar los mosquitos fumigadores por la calle principal del microcentro, ¿no? Y como yo digo siempre, los enjuagaban en la vereda de los barrios. O sea, acá la sociedad rural tiene mucha fuerza, la industrial tiene mucha fuerza vinculada a la producción primaria del campo, está la Federación Agraria acá. Era su fortaleza, ¿no es cierto?, un territorio como el de Gualeguaychú. Y la situación real es que hoy en día cambió diametralmente. El poder de policía que tiene el municipio nos cuesta mucho ir atrás de las denuncias y demás, pero así se ha trabajado hasta la fecha. Luciano quería también aportar algo, me parece. Sí, muy, muy, muy importante esto que decía Martín y algo que veníamos hablando de los derechos humanos, y en realidad en estos casos la falta de normativas a nivel nacional y provinciales, etcétera, etcétera. Estamos hablando con un caso de éxito casi único, que es Gualeguaychú, pero donde nos falta un marco normativo
en derecho ambiental, donde no tenemos tipificación de los delitos ambientales, o casi nula, casi diría, donde, por ejemplo, hoy en lo que estamos viviendo, en el caso de los incendios de humedales y algunos de los incendios intencionales, más allá de que no todos han sido de este modo, no hay una tipificación para poder ejercer un control sobre eso, porque no es delito, no está regulado, y eso ya no tiene que ver con la agroecología en sí, sino que tiene que ver con el derecho ambiental y, en definitiva, con los derechos humanos. El derecho ambiental es un derecho humano más, entre tantos. Y bueno, es un trabajo que se viene y que también los invitamos, y esto tiene que ver con esto, a poner manos a la obra también para poder encontrarle la vuelta a tipificar determinadas accionares que tienen que ver con los derechos ambientales y en realidad con romper esos derechos ambientales que serían delitos ambientales en los que hay cantidades. Yo vivía en Balcarce y en toda la zona de la ruta 226, tanto en Mar del Plata, Sierra de los Padres, Balcarce, hasta llegar a Tandil. El glifosato se usa a veces hasta en vez de cortar el pasto, en bulevares, a los costados de la ruta. Y cuando hablo de bulevares, hablo del ejido urbano y vecinos que lo utilizan en la esquina de la casa para, en vez de cortar el pasto, tirar un agrotóxico como este, por mencionar uno. Pero tiene que ver con que necesitamos un marco regulatorio para poder tomar estas políticas, básicamente, ¿no? Si me permite un segundo, es claramente así. Yo debo decir también con total honestidad que el marco normativo que ha podido desarrollar Gualeguaychú viene muy desencontrado con la política ambiental del gobierno de la provincia, de Entre Ríos, por ejemplo, ¿no? Por eso se abre un capítulo enorme cuando hablamos de la falta de regulación. Primero, la falta de una concepción, porque en realidad el derecho ambiental arroja muchos instrumentos. Lo que pasa es que la Argentina no ha decidido tomarlos en serio. Porque, por ejemplo, el derecho precautorio en materia ambiental ha abierto un montón de posibilidades. Mire, nosotros en Gualeguaychú, sin apartarme mucho del tema, estamos luchando hace aproximadamente unos 4 o 5 años con mucha fuerza contra la construcción de un barrio náutico que ha destrozado un humedal muy grande, un valle de inundación gigante en Gualeguaychú, que lógicamente desvió el curso del río, era su intención. Bueno, el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia en una inversión multimillonaria en dólares, pero digo, el derecho ambiental en realidad en la Argentina propone muchas salidas, lo que pasa es que hay que tomar decisiones para empezar a implementarla. Nosotros, fíjense que en Gualeguaychú está pasando esto con respecto a la prohibición de la fumigación con glifosato, pero nos hacemos aquí nomás a 25 o 30 kilómetros y el gobierno de la provincia de Entre Ríos, o mejor dicho, la provincia de Entre Ríos tiene legislación que permite la fumigación con glifosato, permite incluso fumigarle prácticamente en la cabeza a los niños de las escuelas rurales, ¿no es cierto? Tenemos un camino enorme para discutir y tratar de avanzar entre todos con respecto a cambiar esto. Necesitamos políticas y regulaciones que permitan que se empiecen a unificar los criterios, ¿no? Sí, totalmente. También traer un poco esto que venían hablando, sobre todo Luciano, con el tema de la mirada sistémica, ¿no? De también agarrar, poner la lupa en cuestiones también de igualdad de oportunidades. Y bueno, te quería consultar, Luciano, transmitir una pregunta, que decía cuál era la diferencia entre lo orgánico, lo agroecológico, y si podés ampliar un poco más lo de lo sistémico. Y por otro lado, después, para Martín, que nos comentes un poco desde dónde sale esta inspiración y que le pongan tanta importancia a las políticas ambientales en Gualeguaychú. Digo, ¿tenés algún modelo que siguieron? ¿De dónde se beben estas experiencias que logran llevarlas a cabo en el territorio? Ok. Bueno, en relación a la diferencia entre lo orgánico y lo agroecológico, vamos a hablar de Argentina, porque en otros lugares del mundo es esta diferencia que vamos a hablar a veces cambia, porque tiene que ver con los marcos regulatorios, en realidad, sobre lo orgánico. En otros lugares del mundo, cuando hablamos de orgánico, estamos hablando de una agricultura sin agrotóxicos, sin químicos, y con determinadas características. En realidad, en Argentina, cuando hablamos de producción orgánica, es una producción que se hace sin agrotóxicos y que está certificada
por cuatro certificadoras que certifican a nivel nacional, solamente hay una concentración muy importante, a partir de la cual yo le tengo que pagar una certificadora para que certifique que mi producción es orgánica. Obviamente, agregándole un costo, en definitiva, al precio final del producto en la mesa del productor. Ahora, podemos hacer una producción orgánica y tener grandes extensiones de monocultivo, por ejemplo, y tener certificación, y hasta podemos tener condiciones laborales denigrantes y esclavistas, y sin embargo poder tener una certificación orgánica. La agroecología trabaja de otra manera. O sea, primero es acercando al productor y al consumidor, en definitiva, sin intermediación, pero no solo en la venta, sino también en la certificación. Por eso hablábamos de los sistemas de certificación participativa, donde son los propios consumidores, en definitiva, los que generan esa certificación. Y por otro lado, como explicábamos en los principios de la agroecología, a diferencia del orgánico, acá estamos pensando en el cómo se produce en los alimentos, en cómo es las relaciones laborales, en cómo se integran, y ahí vamos a la mirada sistémica, que tiene que ver con la concepción de la teoría de los sistemas, para explicarlo un poquitito, porque no es puntualmente de agroecología, pero tiene que ver con una mirada no compartimentada, el no entender cada uno de los procesos como un compartimiento estanco, sino como elementos integrantes de un sistema más grande. Cuando hablamos de una mirada sistémica, entendemos cada uno de estos pequeños procesos como un subsistema que componen un sistema más grande. Como si habláramos de un vehículo donde tenemos los ejes, las ruedas, la carrocería, el motor, donde cada cosa por separado no funciona, componen parte de un sistema. De alguna manera, esta explicación es para a qué nos referimos cuando hablamos de la mirada sistémica. Y en la gestión municipal necesitamos, obviamente, una mirada sistémica. No podemos abordar cada una de las funciones del municipio como un compartimiento estanco. Y a eso hacíamos mención, por lo menos en la parte que me tocó a mí. Y de la pregunta que me hiciste ahí, Valentina, sobre el porqué quizá de toda esta situación. No, yo creo que es difícil porque en realidad no es que haya un hecho que haya precipitado todo esto, ¿no? Pero claramente me ha tocado vivir, nos ha tocado a todos vivir en este pueblo que ha protagonizado varias luchas, ¿no? Y muchas de ellas han sido ambientales, ¿no? Hay muchas de esas situaciones han, como me gusta decirlo a mí, un poco románticamente, han como parido también una nueva generación, una nueva cultura, que no solamente es estrictamente por aquella lucha histórica como movimiento social contra las pasteras, pero ha tenido esta un protagonismo muy grande en todo esto. Pero seguramente como una cadena de sucesos que ha hecho que desde los más chiquititos, muchos años en educación también, de compromiso ambiental, la participación, es un pueblo muy movilizado, y yo siempre digo, creo que cualquiera que esté sentado en el asiento que me toca a mí tiene que, indefectiblemente en esta ciudad, tener ese compromiso, ¿no? Y bueno, y después, lógicamente, en todos estos años fuimos conformando un enorme equipo de trabajo, un gran equipo de trabajo, que tienen todos esta manera de interpretar la realidad, de estas ganas y el empuje de hacerlo. En algunos momentos nos hemos tenido que blindar para soportar las presiones. Un poco personalmente les digo, yo entiendo a la lucha política como una actividad muy digna, muy pero muy digna. Más allá que mi profesión es la de médico, las luchas sociales entre las cuales concibo a la lucha política, las tengo verdaderamente como instrumentos sumamente dignos para transformar la realidad. Y bueno, y no queremos perder ni un minuto, ¿no? Para poder tratar de hacerlo. Y tratar de sembrar bien, digo, ¿no? Verdaderamente yo me propongo intentar sembrar bien, sé que las cosechas van a ser fructíferas. Perdón, Nico, y voy a agregar una repregunta a esto que venías hablando, porque también nos transmitían una consulta directamente con si el municipio trabajó con la capacitación de especialistas, o si fueron tomando, esto se fue formando, me parece que a lo largo de tu gestión, ¿no? Si nos podés desarrollar un poco eso. Bueno, sí, ahí hubo, les debo decir que
en el laburo fuerte, firme, el de todos los días, más la capacidad y la formación y la experiencia, entre los cuales está ahí Luciano, también como un gran aportante en todo su laburo y su experiencia de muchos años, están un montón de compañeros y compañeras, muchos son de Gualeguaychú y otros son, lógicamente, de otros pueblos y ciudades que han contribuido enormemente para el desarrollo de la experiencia Gualeguaychú. Soy simplemente un actor de reparto ahí y hoy me toca contar, ¿no es cierto? Nada más que eso, pero sería egoísta si los empiezo a nombrar porque aparte que me voy a olvidar a muchos. Pero hubo sobre todo, les debo decir esto, no solo la decisión de todos esos compañeros y compañeras dentro de la ciudad, sino que hubo un gran acompañamiento estos años del proceso, de gente que tiene mucha experiencia afuera, que a su vez vio que en Gualeguaychú podía ser posible esta discusión y le pusieron ahí no solo horas y horas de trabajo, sino, le decía yo, toda esa expertise que toda esta gente tuvo y que desarrolló en sus lugares. Y después la decisión, acá también hubo como mucho amor, mucha convicción de que las cosas pueden ser posibles y nosotros, bueno, somos como muy agradecidos, ¿no? Porque nada de esto hubiese sido posible sin ese equipo que se fue conformando. En ese equipo, yo siempre digo, hay algunos jugadores titulares de Gualeguaychú y un sinfín de jugadores titulares que están afuera, ¿no? Empujando, empujando, y que lo contaba Luciano, que vienen y se van enterando, que dan su mensaje de apoyo, que te van, bueno, ayudando en este derrotero que no ha sido un camino lineal todo para adelante. Quiero decirles que las experiencias reales no son todas. Había un filósofo que decía, la historia no es un lecho de rosas, ¿no? Y verdaderamente es como una lucha eterna, ¿no? El subcomandante Marco decía, esa lucha para colmo es circular. O sea, no es una cosa lineal. Y si la entendemos como circular, debo decirles que no termina nunca. En ese camino hemos tenido para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, un montón de situaciones. Las seguimos como construyendo entre todos. Por eso les digo, ese comentario que hiciste ahí, Valentina, es fundamental, porque hemos sido y seguiremos siendo muy agradecidos de los que han puesto tanto para ayudar a la ciudad de Gualeguaychú, ¿no? Muy bien, también voy a tomar el esquema de Valentina, que me parece piola, para hacerle una pregunta a cada uno. Por un lado, me gustaría que Martín nos cuente si hay influencias también, por ejemplo, de lo que fue Madrid y Ituzaingó en su momento en Córdoba, o los planteos que hacía Andrés Carrasco para llevar adelante todas estas denuncias políticas y demás, y un poco que, no sé si lo tiene muy reflexionado, pero que nos cuente cómo es este proceso por el cual, digamos, una persona, un grupo de personas, interpreta no solo que hay un emergente político o un emergente social, sino que hay un esquema productivo que puede ser económicamente exitoso y que además es electoralmente exitoso, porque en el medio hay que ganar elecciones, ¿no? Eso para Martín, si lo tiene reflexionado, si tiene alguna idea de por qué le ha ido bien, digamos, con todas estas cuestiones. Y para Luciano, que habló recién sobre la mirada sistémica, me parece que acá preguntan más, apelan a su rol de educador, y preguntan cómo promover una mirada sistémica que sea sostenible en el tiempo. Hoy, no sé quién quiere. Si les parece, lógico que quiero decirle que no es tan sencillo tratar de sintetizar las cuestiones, porque Nico hace una pregunta que es re profunda, ¿no? Pero tratando de apelar a eso, sí les digo que, sobre todo con Andrés, nosotros lo trajimos en reiteradas oportunidades a Carrasco a debatir sobre el tema. Cuando me tocaba estar a cargo de la salud en la ciudad, ¿no es cierto?, hace muchos años para atrás, verdaderamente era sumamente enriquecedor, muy motivador, y en aquellos momentos se discutía, como les contaba, que bueno, que en definitiva las avionetas dejaran de pasarnos por acá, por la cabeza, dentro de la ciudad, y empezáramos a sectorizar y zonificar la ciudad, y que verdaderamente, sobre todo en aquel momento, era que interpretáramos que bueno,
las formas quizá de aplicación tenían un componente muy alto en tener mejores resultados en la salud nuestra, y bueno, y se armaron muy enriquecedores debates, y ahí se empezó como a instalar el tema. El caso de Madres de Ituzaingó fundamentalmente lo tengo leído y estudiado, no me tocó a mí particularmente participar en la conexión, pero lógicamente que son, de mínima decirle, muchas veces parte de ese gran conjunto de musas inspiradoras, ¿no? Y el otro componente de la pregunta, yo no puedo explicarlo sociológicamente, ¿no? Que el modelo sea exitoso en términos electorales, como dijiste, pero lógicamente que es una gran responsabilidad haber sido elegidos después de 4 años con una... con un resultado muy contundente en términos democráticos, pero sí, vinculado a este tema, debo decirles que nosotros no generamos, siempre cuento esto, nosotros no generamos las tensiones, sino que lo que hicimos fue poner en la mesa de discusión, poner en los primeros lugares de las prioridades de nuestra agenda política esos temas que están crujiendo de tensiones per se, quieran o no quieran verlo, ¿no es cierto?, el conjunto de la sociedad. Y ahí, por ejemplo, yo les puedo decir que en el medio del debate, de las tensiones que había por estas nuevas normativas, por ejemplo, bueno, nosotros pudimos lograr algo muy interesante. Los representantes de las patronales, de los productores del campo, los propios productores, los lobistas que andan ahí atrás en los negocios vinculados a todo este esquema, a todo este paquete comercial, tuvieron que reconocer en reiteradas oportunidades que el sistema está en crisis incluso para ellos. Y si uno configura todo esto, la sociedad en general o el sentido común que se discute ahí, bueno, es como que uno puede, el correlato que hace hoy es que tuvo sus frutos, ¿no es cierto? Que esa sea la dinámica. No sé si tratar estos temas puede ser electoralmente positivo para algún intendente, yo no me arriesgaría a decirle, a darle ese consejo, sí decirle que el orden de... Porque nosotros en la política muchas veces discutimos sentido común, más que tomar solo decisiones de política pública, ¿no? Y discutir el sentido común en algún momento en Gualeguaychú, de lo que se hablaba prioritariamente quizá no era de una obra en cuestión o de adherirnos a políticas nacionales o provinciales, sino que se discutía esto, cómo queríamos vivir nuestros años para adelante con respecto al modelo productivo. Y creo que los ciudadanos, en términos generales, estando o no de acuerdo, sean simpatizantes o no políticos de nuestro proyecto político en sí, bueno, entendieron que el orden de prioridades de discusiones tenía esos preceptos madre muy importantes. Por ejemplo, la salud, era lo que decía Luciano. Estamos hablando de salud, todo lo demás tiene que estar posterior. No lo queremos desconocer, no queremos desconocer que verdaderamente ya llevamos muchos años con un sistema económicamente montado, con lobistas montados, con una industria, con otra cosa que es un aspecto que quiero agregar para no desconocerlo. Hay mucho trabajo, lamentablemente digo, todavía inmerso en este modelo al cual queremos nosotros ir cambiando, ¿no? Hay mucho trabajo. Hay mucha fuente laboral todavía, aunque nosotros creemos y estamos convencidos que con un modelo agroecológico hay muchísimo más trabajo genuino, mucho más puro, con otro vínculo, también incluso en las relaciones laborales por generar. Pero digo, me parece a mí que la clave política quizá o político-electoral está en, bueno, cambiar el orden de las prioridades de las cuales discutimos en nuestras sociedades. Está bueno, y retomo en realidad de donde dejó Martín, pensando en esto de cómo promover esa mirada sistémica, ¿no? Y tiene que ver, en realidad, acá me voy a meter de metido nomás en cuestiones de política de Estado en los municipios. Y vamos a salir de Gualeguaychú, obviamente, y hay un montón de municipios que tienen instancias, después a veces no se ponen en práctica, pero a ver, ¿cómo promovemos esto? A partir de la... De mesas consultivas, de estrategias de integración de secretarías, direcciones. Cuando digo integración, obviamente, cada uno con su estructura aparte, pero tener programas donde nos podamos integrar, donde empecemos a ver justamente la política municipal como un sistema, y donde muchas veces vemos, y esto lo digo como ciudadano,
en los diferentes lugares donde vivo, donde uno ve que realmente las políticas de salud, la política de producción, la política de trabajo, son todas políticas que van por carriles, incluso a veces contradictorios dentro de un mismo plan de gobierno. Bueno, ¿cómo promovemos una mirada sistémica? Bueno, por un lado, a través de las políticas municipales, después a través de los roles de los docentes, y esto en todas las áreas, ¿sí? O sea, en la educación inicial, en la educación primaria, en la educación secundaria, en el área de salud lo mismo, ¿eh? Por ahí los médicos claramente lo tienen como más claro, pero nosotros necesitamos, por algo hay un médico clínico y después especialista, ¿no? También necesitamos tener también esa mirada sistémica a la hora de abordar. Bueno, ¿cómo lo promovemos? Con trabajo, como dice Martín. O sea, esto es un camino que uno, depende de la mirada que tenga, puede decir, bueno, pero al final es mucho trabajo. Bueno, pero por otro lado es lo que necesitamos. Necesitamos mucho trabajo. Y no solo por una cuestión de que falta de desempleo, porque el trabajo es un ordenador de la vida, ¿eh? Es algo que nos organiza. Hay alguien en el chat que dice, bueno, ¿cómo hacen para poder revincular la trama social? Y a partir de todo ese trabajo que implica, ¿eh? Y con ese cambio de paradigma, donde en realidad no estamos pensando en un costo, ese trabajo no tiene que ver con un costo, tiene que ver en realidad con un beneficio y con un rendimiento. Porque hay un montón de procesos dando vuelta, ¿eh? Y nos permite en realidad, ¿qué más queremos que poder tener posibilidades de generar trabajo? ¿Eh? Hoy tenemos modelos industriales, ¿sí? No quiero entrar en detalle porque acá hay muchas cosas que se mezclan y también, como decía Martín, también hay un respeto por de parte de un montón de laburantes. Y de emprendimientos y de establecimientos productores que eligen hacer otra manera, pero que también tienen algunas cosas donde están atados a otras cuestiones. Pero pensemos que en los esquemas que se están hablando hoy de producción cárnica, estamos hablando a veces de un manejo de 100.000 hectáreas con 10, 15, 20 personas para producción cárnica, ¿eh? Entonces, no, nosotros necesitamos un esquema para poder bajar nuestra tasa de desempleo. Piensen ustedes como funcionarios municipales. ¿Cuántos jóvenes de 18 años entran al mercado laboral todos los años? O sea, nosotros en cada uno de nuestros municipios, para poder mantener el desempleo en la tasa que la tenemos, no tenemos que mantener el nivel de empleo, tenemos que generar más porque tenemos nuevos ingresos al mercado laboral todos los años, ¿eh? Entonces necesitamos estrategias sistémicas y que en realidad nos hagan generar trabajo digno, ¿eh? Porque es un ordenador de la vida comunitaria y de la vida personal. Es realmente fundamental. ¿Y cómo lo promovemos? Desde todos los ámbitos, ¿eh? Esto, la verdad que es fundamental y la educación es la herramienta clave para todo esto, ¿eh? Más allá que la palabra está gastada con la educación ambiental, bueno, puede ser un eje, ¿eh? Transversal a un montón de políticas educativas que integren el trabajo, la salud, los derechos humanos, la educación. La educación ambiental atraviesa todo porque está hablando del ambiente. Entonces ahí también tenemos una herramienta para poder empezar a cambiar este paradigma, porque también la agroecología tiene que ver con eso, con cambiar la mirada, de una metodología extractivista a un proceso regenerativo en nuestra localidad, básicamente. Totalmente, Luciano. Y con respecto a la otra vez estábamos charlando un poco de la experiencia del árbol, de la Escuela de Permacultura. No sé si nos querés desarrollar esa experiencia. Sí, nosotros estamos obviamente trabajando digitalmente a partir de la cuarentena, pero desarrollamos parte de nuestras actividades en Pocho, que es el departamento menos poblado y más pobre de la provincia de Córdoba, debajo del Cruz del Eje y arriba de Traslasierra. Este año zafamos de los fuegos, pero habitualmente tenemos un montón de inconvenientes. Piensen que es un departamento donde viven 5.000 habitantes, la capital del departamento tiene 2.100, que es Alzacate, y nosotros básicamente lo que tenemos ahí es una reserva ecológica que se llama Volcán Poca, con esquemas parecidos a los que utilizan en Gualeguaychú, con una reserva hermosa que se llama Las Piedras, pero bueno, la nuestra en Pocho es Reserva Ecológica Volcán Poca. Tenemos un establecimiento productor, fraccionador y comercializador de hierbas aromáticas medicinales para infusión, té y mate, donde hacemos producción primaria, comercialización mayorista y minorista, y la otra pata se arma a partir de la escuela, donde hacemos, por un lado, toda una formación en permacultura y ruralidad para gente que viene desde otros lugares, y hacemos un laburo de integración con la escuela secundaria de Las Palmas, que es la localidad más cercana que tenemos, donde viven 56 familias.
y estamos en un ámbito estrictamente rural. El paraje donde estamos nosotros son 13 familias en aproximadamente 1.600 hectáreas, que es el paraje de Los Cerritos, que no tiene nada que ver con el de La Papa que mostré como ejemplo. Y bueno, lo cuento por qué, porque también son procesos donde la agroecología integra y tiene una mirada sistémica. Nuestro proyecto tiene una pata en la conservación y en la preservación productiva, con la reserva, en definitiva con el ecoturismo, una parte productiva con las hierbas medicinales y aromáticas, y una parte educativa que compone el esquema de nuestro proyecto y que en definitiva son parte de los esquemas que también se promueven en Gualeguaychú. Y incluso nosotros también trabajamos en consultoría, en asesoramiento a proyectos que están dando vuelta hoy por diferentes provincias, incluyendo Entre Ríos y Gualeguaychú. Un par de preguntas bien terrenales, digamos, para Martín. Hago dos o tres. Una, preguntan si forman parte de la red de municipios. Otra, preguntan si cómo se gestionó la recuperación del predio, si se empleó trabajo nuevo o se capacitó personal ya existente. Y no, esas dos. Y para Luciano, aprovecho también, ya que estoy, le hago una a Luciano, preguntan cuál es el primer paso para programar cultivos extensivos agroecológicos. Son cortitas las que me decías. Lo primero sí que formamos parte de la red. Lo segundo, la recuperación del predio fue dificultoso. El predio desde hacía muchos años lo tenía a disposición para trabajar hipotéticamente con los alumnos una escuela agrotécnica de la ciudad de Gualeguaychú. Lo que hacían en la Reserva de las Piedras, la escuela agrotécnica, era soja. En gran medida, con las prácticas habituales. Y lógicamente que esa recuperación también generó muchas tensiones en la ciudad para que definitivamente las 312 hectáreas pasen otra vez a ser declaradas todas reservas en su totalidad y dejar una porción para la producción agroecológica de alimentos. Bueno, y tomo yo la pregunta. Hay varios primeros pasos posibles, ¿no? Pero básicamente, y no la quiero hacer larga la explicación, el primer paso es buscar algún productor tradicional de la zona. Cuando digo tradicional me refiero a la tradición histórica del lugar, para ver cómo producía antes del ingreso de los transgénicos en la década del 90. Y la verdad que el primer paso más obvio es conectarse con el RENAMA. Y no porque uno vaya a ser un municipio, sino porque en el RENAMA hay toda una red de profesionales y productores que nos van a ayudar, porque hay una parte donde esto, como decíamos en la charla, no es tan difícil producir. La dificultad en la agroecología no tiene que ver con la producción, tiene que ver con otras partes. Ahora, tiene sus detalles, tiene sus truquitos, y para que esto no funcione, y pensando en rendimientos y pensando en términos productivos, lo mejor es buscar un productor, un ingeniero agrónomo o un profesional que nos acompañe en ese proceso, que tenga experiencia. Hoy en Argentina tenemos por lo menos ya dos generaciones de agrónomos con experiencia en agroecología extensiva. Estamos hablando, la pregunta era en relación a la agroecología extensiva. Por nombrar varios proyectos, y digo, el RENAMA, otra posibilidad es conectarse con, como contaba Martín en la charla, con Granja Naturaleza Viva, con Remo Hermina Bénica, donde no solamente va a haber un asesoramiento en relación al rendimiento, a los procesos productivos, sino humano. Lo que van a ver cuando uno se acerca a un profesional de la agroecología, donde no tiene que ver solo con una planilla de cálculo, una computadora, y evaluar costo-beneficio en lo financiero, rentable, económico. Es un proceso integral. Pero básicamente buscar un profesional que nos acompañe en ese proceso para evitar, básicamente, tener errores que en definitiva después nos hacen culpar a la agroecología de nuestra falla de funcionamiento, y a veces tienen que ver con esa experiencia. Hoy hay unos cuantos municipios, además de Gualeguaychú, acompañando esos procesos de transición de productores extensivos hacia la agroecología, ¿sí? Así que hay un montón, y más allá que ustedes lo van a decir, los invito este lunes, yo voy a estar para escuchar realmente a los diálogos sobre agroecología, donde va a haber un montón de, para mí es como un dream team, ese que armaron,
A muchos tenemos la suerte de conocerlos, a otros no, pero siempre es muy interesante poder escuchar. Estamos hablando de gente que tiene el expertise concreto de cómo hacer estas cosas. Gracias, Luciano. Bueno, una pregunta más y un pequeño cierre. Con respecto a la, no sé si me llegó bien por cucaracha, pero lo que tengo entendido es que hace poco se firmó un convenio con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Martín. ¿Fundamentalmente vinculado a GIRSU, residuos sólidos urbanos, o vinculado a otra temática? Vinculado a la temática ambiental, más que nada vi, bueno, el convenio con la maquinaria del ecoparque y, bueno, también con los residuos, sería bueno, ahí, interesante. Claro, ese proyecto es grande, lo que firmamos tiene como, está dividido en etapas, pero la idea central de nuestro Ministerio de Ambiente es acompañar todo este gran desafío de esta lógica de ecoparque, ¿no es cierto? Ahí tenemos un montón de desafíos, entre los cuales lo primero es crecer en capacidad, o sea, en cantidad, dejarle a la ciudad un tratamiento aceptable de los residuos sólidos urbanos primero, pero en proyección de largo plazo. O sea, nosotros estamos, a mi entender, laburando bastante bien los residuos, pero si uno lo viese en perspectiva por cómo está creciendo la ciudad en términos demográficos, nos falta crecer en capacidad para dejarle a la ciudad algo serio para los próximos 20, 25 años. Ese es el primer desafío, o sea que es estructural. Pero después tiene otras iniciativas, como por ejemplo la generación de electricidad propia a través de la basura, si me permiten sintetizarlo, y la generación de biogás. Son dos de las temáticas grandes que hemos tratado de empezar a querer explorar, ¿no es cierto? Hemos visto algunas experiencias en los países nórdicos muy interesantes. Puntualmente estuvimos en Suecia el año pasado viendo fundamentalmente biogás a través del manejo de tratamiento de efluentes cloacales. Es otro desafío, biogás con manejo de la basura y electricidad con procesos de incineración, de la basura. Creo que generando plantas que tengan capacidad, nosotros podemos dejar tres o cuatro temas más planteados, que seguramente en el futuro en la ciudad seguirán profundizándolo los siguientes gobiernos, digo, que pueden ser muy, muy estratégicos para los que vienen, y pueden ser muy estratégicos también en el compromiso que hemos firmado ya desde hace un año y medio, que es nuestro compromiso en la ciudad con los ODS, y tenemos metas muy concretas en las cuales queremos avanzar. Entre esas está este gran esquema de ecoparque, ¿no es cierto? Que, bueno, que el Ministerio de Ambiente está empujando un montón ahora para colaborar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y hacer un pequeño cierre, más que nada motivando a los participantes a seguir desarrollando la agroecología en todos los municipios, en las provincias. ¿Qué nos podrían decir, Martín y Luciano? Y ya nos despedimos. La verdad es, ¿por qué hacer agroecología? Y por qué es apostar a futuro. La verdad que creo que en esto yo voy a tratar de tocarles una fibra íntima adrede, pero es mi manera de pensar realmente, y que tiene que ver con qué uno le quiere dejar a las próximas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? De alguna manera, mis abuelos, por ponerme un ejemplo autorreferencial, pensaban en esos términos. Y yo me debo pensar de esa manera. Yo quiero que mis hijos, mis nietos y los hijos de mis nietos puedan tener las mismas posibilidades que yo. Entonces, ¿por qué hacer agroecología? Y porque es una apuesta a futuro para que las próximas generaciones de nuestras localidades tengan acceso a por lo menos a lo mismo que nosotros tuvimos posibilidades. Yo agrego que nosotros vivimos en un mundo que está muy, pero muy loco, y somos todos responsables de esa locura. Evidentemente no da para más, hace mucho tiempo que se está viendo que no da para más, y creo que en resumen la agroecología es uno de los planos en los cuales se discute mucho de esto en profundidad. Y es claro eso que dice Luciano, si estamos queriendo verdaderamente
dejar algo diferente. Lo reza la Constitución Nacional Argentina, pero poco hacemos para que se pueda cumplir. Y entonces me parece que este es un plan, ¿no? Hay un montón de aspectos para discutir de nuestro modo de vida y este encierra muchísimas de las discusiones de fondo. Así que quien lo aborde, quien tenga ganas, desde el lugar donde le toca, en definitiva, creo que está verdaderamente haciendo algo por lo que viene, ¿no? Y creo que ese es un sueño que tenemos todos. Bueno, muchísimas gracias a Martín, a Luciano. Bueno, los invitamos a ver la página también de la Municipalidad de Gualeguaychú, que está también muy, muy interesante todo el laburo que vienen llevando a cabo. Y bueno, Luciano, con la experiencia de la escuela y de todo su conocimiento en relación a la agroecología. Y bueno, los esperamos el próximo miércoles a las 18 horas. Vamos a tener una charla de cuidados y cooperativismo, así que todo es más que invitado. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos.